Otro de los temas que queríamos hablar en esta región capital que estamos haciendo en el día de hoy tiene que ver con la Escuela de Arte en Berisso, que está al borde del colapso. Así dice el diario En Día en su edición de hoy: de sus 26 aulas, 8 están clausuradas, pero todas están afectadas con problemas de humedad, de electricidad y de aberturas. Por lo tanto, vamos a entrar en este tema y vamos a hablar con Gerardo Guzmán, director de la Escuela de Arte de Berisso. ¿Cómo le va, Gerardo? José María Ficino lo saluda. Buen día, José María. Muchas gracias por esta comunicación. Por nada. Bueno, Gerardo, imagino que súper preocupados a partir de la situación que está la Escuela de Arte en Berisso. Sí, así es. Preocupados y, bueno, también movilizados a partir de una reunión que se generó ayer, bueno, de todos los claustros que conforman la escuela, padres, alumnos, docentes, no docentes. Bueno, estableciendo primero que nada una información generalizada a toda la escuela, porque es un tema que a veces, bueno, toda la comunidad no la conoce, uh-huh. o no la conoce en detalle, padece lo que va pasando, pero por ahí no tiene clara la situación. Y bueno, y a partir de ahí una decisión de tomar algunas acciones, en principio acciones de reclamo, ¿no? Acciones siempre pacíficas, que tienen que ver también con nuestra propia actividad, con nuestra formación y con nuestro quehacer, que es el arte. Sí. Así que bueno, estaba planteada una comisión que va a ir al Consejo Deliberante de Berisso para plantear el tema en la sesión ordinaria y dejar una nota. El viernes una jornada en el Consejo Escolar, también con algún tipo de reclamo y algunas actividades artísticas. Bueno, también consultas y coberturas al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y también algún tipo de recurso de amparo que podamos llegar a hacer ante esta situación que, bueno, perjudica enormemente la cuestión laboral y la cuestión educativa y estudiantil uh-huh. para todos aquellos que están aquí en la Escuela de Arte. Ahora, recordemos esto depende que de la Municipalidad de Berisso. No, la escuela es una escuela provincial. Ah, la escuela provincial, de arte provincial. La escuela es provincial. En el distrito de Berisso no hay escuelas municipales. Bien. Son todas escuelas provinciales. Bien, bien. Así que la Escuela de Arte, bueno, es una escuela de educación pública, gratuita, de nivel terciario, equivalente a los institutos de La Plata, la Escuela de Teatro, sí, Conservatorio, sí. Escuela de Danzas uh-huh. Clásicas, etcétera. Es un instituto de formación superior que da carreras de música, uh-huh. artes visuales, diseño y teatro. La verdad, muy importante en la región, con ofertas únicas. El edificio es un edificio modelo en la provincia por sus características específicamente diseñadas para la actividad artística profesional, muy concurrido, muy utilizado por todos los vecinos y los institutos y los entes provinciales y municipales, políticos, educativos y culturales de la sí. región. Así que bueno, es un edificio emblemático de la ciudad, muy importante realmente. Así que todo esto, bueno, nos da una enorme pena, digamos, y también una enorme indignación en el sentido de, bueno, de no generarse las acciones de arreglo, porque el tema, comento simplemente que la escuela tiene un subsidio otorgado por la Dirección Provincial de Infraestructura que no se depositó en la cuenta de la cooperadora. Digamos, es un problema de tipo administrativo político. Por lo tanto, la empresa abandonó las obras al no tener pago, lo que se estaba haciendo. Son todos protocolos que están previstos en las licitaciones y este abandono de las obras generó un enorme problema porque había sacado la membrana, uh-huh. se generan filtraciones, cortes de luz, imposibilidades de cursar, hay zonas clausuradas. Pero bueno, este es el problema que nosotros queremos que se solucione con el pago a la empresa y la continuación de las obras. De ningún modo la escuela y las autoridades queremos cerrar y abandonar los cursos. Esto salió en un diario de hoy, el matutino del día, uh-huh. y la verdad que, por lo menos en su edición escrita, y no es verdadero, para nada las autoridades queremos cerrar la escuela, sino que estamos tratando, en la medida de lo posible, bueno, dando las clases como se pueden. Exactamente. Tenemos algunos otros lugares que podremos ocasionalmente utilizar. Es real que hay zonas que están clausuradas por el riesgo que implica para toda la población que pueda asistir,
pero no hay ninguna voluntad de cerrar la institución. Ahora, estas obras necesarias en el edificio, uno piensa que vienen atrasadas desde hace un tiempo para que se llegue a esta realidad. Cuando ustedes hacen los reclamos, no los escuchan, le dicen que no, que es imposible, llega ayuda a Digamos que es un... cuentagotas. Exactamente, lo que ocurre es que hay, bueno, toda una serie de pasos administrativos que implica justamente digamos, la resolución de los problemas diversos, ¿no? No, el sistema educativo provincial es un sistema muy burocratizado, a veces es favorable, en otros casos es compleja digamos, la circulación y los reclamos de información. Por eso nosotros hemos tratado siempre por todas las instancias que tenemos a nuestro alrededor, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, la Dirección de Artística, la Secretaría de Asuntos Docentes, los entes hemos tratado siempre de mantener las vías jerárquicas correspondientes para hacer los reclamos, pero bueno, esto es lo que ha llevado, digamos, a esta lentitud. Cuando, bueno, yo te digo que en el comienzo del trámite, la Escuela de Arte era la primera que iba a tener este subsidio en una serie de acciones de ayuda a las instituciones escolares, pero bueno, fíjate cómo se fue dando vuelta toda la situación y ahora estamos en ese estado de gran perjuicio, ¿no? Pero bueno, es una promesa permanente de que ya va a venir el dinero, que ya se van a depositar los fondos, pero bueno, estamos prácticamente desde mayo del año pasado, un año con este tema sin solución y Gracias por atender. Sí. con mayor perjuicio cada vez más. ¿Cuántos alumnos tienen en estos momentos en la escuela? La escuela tiene aproximadamente unos 800 alumnos que cursan en turnos mañana, tarde y noche, así que bueno, los más perjudicados son justamente los del turno vespertino-noche porque ahí está esta cuestión de la luz, Claro. así que bueno, ese es más o menos el planteo. Gracias por atendernos, Gerardo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gerardo Guzmán es director de la Escuela de Arte de Berisso. Bueno, si bien decía que en el informe del diario El Día no era real que querían cerrar, sino que están buscando alternativas, por supuesto, y dar la posibilidad, si es necesario, de correr a algún otro lugar, pero lo cierto es que se han presentado notas a la Dirección Provincial de Infraestructura en el Consejo Escolar de Berisso y hasta ahora no han tenido las respuestas necesarias, pero la situación es compleja, como lo decía el señor Gerardo Guzmán.